Al empezar, quiero visitar a mi esposa, saludar a mi esposa. No está con nosotros porque sus padres están celebrando su aniversario 33 y están visitando a familia. Y estoy animado. Feliz aniversario, familia. Es, aunque mis suegros están en California, son parte de esta iglesia y están aquí cada domingo en línea. Y te recibo un texto cada domingo diciendo que también a veces se le olvida que me manda un texto en español y me dice algo en español. Pero bueno, les amo, familia. Pero sé que están ahí, les saludo. Les amamos mucho. Iglesia, esta es la semana 4 de nuestra historia de Colosenses. Esta carta que Pablo escribió a este pueblo de Colosas, y es, bueno, la próxima semana será la última, y también esta clases de raíces, les quiero animar, estas clases de raíces, regístrese, aunque lo han hecho antes, háganlo de nuevo. Yo ya lo he hecho 3 veces, y cada vez que lo hago, Dios hace algo emocionante, es como una reseteada, como algo renovador cada vez. La próxima semana va a ser empezando sobre todo este año en esta fundación que tenemos, en este marco, esta palabra. Eso es lo que es raíces, por eso hacemos estas cosas. Por eso tenemos esta serie, por eso tenemos estas cosas de ministerios que tenemos diferentes. Por eso hacemos estas cosas juntas. Ahora que comenzamos el día de hoy, vamos a hablar de retomar Colosenses, el versículo 2. Pero antes quiero disculparme. ¿Por qué? Porque alguien me dijo la semana pasada que no he traído claridad en algo, y quiero traer esa claridad. Que lo que no he comunicado bien claramente es que lo que he dicho es que Pablo fue ejecutado por el Imperio Romano. Y lo que alguien que está en línea me dijo es que la Biblia no dice eso. Y la realidad es esta, es cierto. La Biblia no nos dice esa historia, que Pablo fue eso. Pero la Biblia dice que 2 apóstoles fueron ejecutados así, que fue Judas Iscariote y Santiago. Santiago y Judas. Pero la historia, la realidad es de que parte de las 12 y Pablo fueron ejecutados por su fe. Y aunque la Biblia nos dice eso, la razón que sabemos eso es porque otros historiadores sabemos eso. Gente como Flavio Josefo, un historiador. Flavio Josefo, de una historia judío, y también Tácito, un historiador romano, y también San Clemente de Roma, quien también escribió una carta a los corintios, menciona que Pablo y Pedro fueron martirizados. En el año 200 después de Cristo, Tertuliano escribió que la muerte de Pablo fue como la de Juan el Bautista, quien fue decapitado. Así que son sus escritos juntos con otros los que nos llevan a entender que Pablo fue martirizado por su fe. Y eso es. Y queremos que entiendan por qué podemos creer esto. Y por eso tenemos lo mismo que sabemos que Abraham Lincoln fue asesinado por los historiadores. Ahora vamos a mostrarles una imagen.
una imagen del Imperio Romano en su plenitud. Esto fue en el año 117 después de Cristo. Este era un Imperio Romano en su plenitud. Ahí vemos, por ejemplo, desde Inglaterra, España, al norte de África, Egipto, Israel, todo en el Medio Oriente y parte de lo que es la actual Turquía, Grecia, todo eso. Este era una área gigantesca, un imperio gigantesco. Y en el año 61 es el tiempo en que el Pablo escribe esta carta a los Colosenses cuando estaba en prisión en Roma. Era un imperio absolutamente grande y había un emperador, Nerón se llamaba, y si saben, sabían que este Nerón era un emperador terrible que quería destruir a los cristianos y él amaba matar cristianos. Ahora, me disculpo si suena un poco terrible, pero él le gustaba usar a los cristianos para iluminar, como faroles, para iluminar las calles de Roma, ¿se imaginan? También los tiraba al Coliseo como alimento para los leones. Lo han visto eso en las películas de gladiadores. En el año 64 después de Cristo también, este Tácito también escribió sobre Nerón viendo cómo este gran incendio en Roma. Y Nerón se veía cómo se quemaba Roma y él alegremente tocaba su violín. Y Nerón culpaba a los cristianos de la quemazón de Roma. Y decía, mira, y esto le daba más leña, le ponía más leña a la causa para deshacerse de ellos. Era como una excusa. Y esto es lo terrible y lo loco de esto, porque más tarde se descubrió que él mismo, Nerón, era el que comenzó el fuego. ¿Para qué? Para hacer de lado el Senado y reconstruir Roma a su gusto. Estaba de una mente enferma y retorcida. Y de acuerdo a los cristianos, sabían que Pablo, mientras estaba en prisión en Roma, este personaje enfermo y retorcido quería deshacerse de los cristianos. Y esta historia nos deja poca duda de que Pablo superó este periodo. Y por eso quiero que entiendan, y podemos volver a leer en esta, que los cristianos, podemos ver que leemos ahí justamente todo esto. Pero no había duda que lo que Jesús hizo por ellos, podemos leer justamente que Pablo leyó esto. Y por eso quiero que sepan esto. Y quiero que reconozcan que durante este tiempo, cuando estuvo en esta cárcel, él escribió estas cárcel y escribió esto para darle a entender al mundo durante esta persecución. Y aquí volvemos a esta carta, a esta parte que escribió a los Colosenses. Y estas partes que vamos a escribir es como una parte clave, como un crescendo, como una parte clave. Ahora hay ciertas cosas que Pablo escribe que tal vez no estemos familiarizados el día de hoy. Son ciertas analogías que serían clave para los colosenses, que ellos sí entenderían de lo que... Cuando vemos el texto, tenemos que recordar que los que estaban enfrentando a los colosenses en esos tiempos, habían ciertos maestros falsos o ciertas cosas falsas. Ahora, ellos pensaban que la salvación era cuestión de comportamiento, no de fe. Que ellos pensaban que había ciertas cosas extras. Recuerden la semana pasada que los agnósticos, los inteligentes, decían que había algo nuevo, algún misterio, que deberían saber realmente algo, algo extra. Pero Pablo no. La semana pasada Pablo había dicho algunas correcciones que no era cierto. Y Pablo escribe algo, y justamente es el texto que vamos a leer. En el capítulo 2, en el
en el versículo 6 leemos justamente esto, y es lo que Pablo escribe. Dice, entonces, así como recibieron a Cristo Jesús como Señor, continúen viviendo sus vidas en Él, arraigados y edificados con Él, fortalecidos en la fe como se les enseñó y rebosantes de gratitud. Vean, que nadie los engañe. Esta es una palabra de casa, otra palabra que podría usarse aquí como atrapado, para que no se les capture, pues, a través de una filosofía hueca y engañosa que depende de la tradición humana y las fuerzas espirituales de este mundo en lugar de en Cristo. Entonces, Pablo puede construir una espiritualidad. Puedes construir una religión sobre algo más que Cristo. Y obviamente vemos eso en el mundo hoy. Y Pablo está diciendo que es algo que, porque Cristo, todo es inútil, dice. Pablo dice que es inútil eso. ¿Por qué? Porque en Cristo vive corporalmente, en Cristo no tenemos nada. ¿Por qué? Porque en Cristo vive corporalmente toda la plenitud. Porque en Cristo, Él es la cabeza de todo. Y Él fue circuncidado con una circuncisión no realizada por manos humanas. No tanto para nosotros. Y no solemos usarla con la circuncisión como una analogía espiritual a nuestro mundo hoy. Pero siempre lo hacían, dice el pastor, en ese tiempo. Pero Bautista dice, cuando fuiste circuncidado por Cristo, habiendo sido sepultado con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado con Él a través de tu fe en la obra de Dios que lo levantó de los muertos. Cuando estabas muerto en tus pecados y en la incircuncisión de tu carne, Dios te dio vida. Él nos perdonó todos nuestros pecados, habiendo cancelado el cargo de nuestra deuda legal, que se opuso a nosotros y nos condenó, clavándonos en la cruz. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es una, dice, cosa hermosa, un texto hermoso, dice el pastor. Así que repasemos este pasaje, dice el pastor. Y tiene mucho sentido, tenía sentido para los colosenses, dice el pastor. Repasemos este pasaje y veamos las cosas que Pablo, dice, hizo. Y lo primero que Pablo está haciendo, dice, es que sigamos adelante, dice. Y él dice, continúen viviendo, arraigados, edificados, fortalecidos en la fe. Dice, no se desvíen, recuerden el mensaje original de Jesús, les dice. Son amados, son perdonados, son empoderados, están cubiertos por las gracias a través de la muerte. ¿Por qué? Porque los consolazos luchaban con dos cosas, lo mismo que nosotros hoy. La primera es regresión, y regresión es cuando uno se retrocede, cuando va para atrás. Porque los colosenses sabían esto, entendían eso. Ustedes saben esto, lo entienden, lo han escuchado, lo han experimentado. Así es que no vuelvan a sus viejas formas. Vayan hacia adelante. Y lo mismo dice el pastor, que es lo que pasa el día de hoy. Experimentan, caminan en la gracia y la libertad. Mas, sin embargo, algo pasa en la vida. Algo que hicieron, algo que se le han hecho. Algún cristiano que les dijo algo, el cristiano que les dijo algo, aunque han experimentado y se alejan, se retroceden, tal vez por culpa, por vergüenza o por algo, o influencia del mundo, algo que es lo que dice Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Dice, basta, basta, dice Pablo, sigan avanzando. Caminen en gracia, dice Pablo, caminen en rectitud, dejen de retroceder. Y la segunda cosa con la que los colosenses luchaban y que todavía luchamos hoy es la falta de desarrollo de nuestra fe. Es lo que algunos de nosotros, dice el pastor, estamos viviendo. Y nos falta ese desarrollo, igual que antes. Y Pablo dice que cuando Jesús reside en nuestra vida, debería de desarrollar eso. Debemos de desarrollarlo. Por eso tenemos que hacer y perseguir esta fe juntos. Por eso hacemos estas clases de raíces de Ruth, dice el pastor. Para que desarrollarlo.
Por eso hacemos esto. Por eso tenemos que crecer y crecer esta. Tenemos que apoyarnos en Jesús. Y en la misma sección dice una cosa a los colosenses, dice, tenemos que rebosar en agradecimiento. Es un pensamiento. Dice el pastor, es una imagen maravillosa, porque significa más de lo que este de rebosar en agradecimiento. ¿Qué significa rebosar en una imagen maravillosa? Dice el pastor, a mí me gusta el café. So, imagínense una cafetera. Y es como una taza de café. No sé si han experimentado eso, pero si ponen una tacita y presionan una taza y le van a caer 10 onzas, pero ponen una taza menos de 10 onzas y se rebosa. O se rebosa una taza de baño o algo, o sea, cualquier imagen que quieran. So, ¿qué dice Pablo? No, quieren crecer, que se desborde en gratitud, que rebose en gratitud. Eso es lo que Pablo está diciendo, es lo que se ha logrado en Jesús. Los colosenses sabían que Jesús murió en la cruz. Y tienen que recordar lo que Jesús hizo por ellos. Y esa es la recordar constantemente. Y Pablo dice, rebosar de agradecimiento, recordando constantemente lo que Cristo hizo por nosotros. Y la acción de gracia es respuesta visible a la gracia de Dios en nuestras vidas. Y eso es justamente lo que es la alabanza. Es de abundante agradecimiento en la adoración. Eso es lo que hacemos los domingos en la mañana, dice el pastor. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso tenemos que mover hacia adelante. Y eso es lo que Pablo les dice a los colosenses, de sobreabundar. Y también dice que nunca olvidemos que estamos completamente salvos, que siempre estamos salvos. Y aquí es donde la circuncisión, la analogía de circuncisión viene, porque la circuncisión fue la marca del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos esto, era parte del pacto que Dios hizo con Abraham, que todos los hombres tenían que ser circuncidados para que fueran apartados de otra gente. ¿Para qué? So, cuando Pablo está hablando de la circuncisión, los colosenses sabían y entendían, porque está diciendo que nuestro viejo yo, la carne que éramos antes de Jesús, ha sido descartada o desechada. Jesús nos hace nuevos, Jesús nos ha apartado, Jesús ha hecho un pacto nuevo con nosotros a través de su acción en la cruz. No puede estar mejor alineado con Dios, no podemos estar ahora, pero con Jesús sí. Y luego cambia la analogía al bautismo. Dice Pablo que haciendo sepultado, pero también fuimos resucitados con él por la fe en la obra de Dios, y fuimos levantados. Por eso hacemos, dice el pastor, bautismos. Es una señal en bautizos públicos cuando decimos son nuevos. So, participamos en la muerte, en el entierro y la resurrección de Cristo. Es un símbolo, es una nueva circuncisión, es la señal, y debemos de ser agradecidos por eso. Es la señal de que somos nuevos, de que el antiguo yo, la carne, está enterrada en las antiguas aguas del bautismo y somos renovados, que estábamos muertos en nuestros pecados por la incircuncisión de la carne, pero Dios nos da vida en Cristo. Esta es nuestra nueva posición. Estamos completamente salvos y no necesitamos ser más. No escuchemos los falsos maestros, dice Pablo a los colosenses, son salvos, dice Pablo. ¿Y por qué? Porque Jesús triunfa. Y les dice Pablo a los colosenses, dice, por eso, dice, perdonó sus pecados, habiendo cancelado el cargo de nuestra deuda para ellos y para nosotros. Y por eso los clavó en la cruz.
Si miramos la historia de la crucifixión sobre los evangelios, hay algo único que se relaciona a esta declaración de Pablo. Cuando Jesús fue ejecutado en la cruz, había una señal clavada en la parte alta de la cruz que decía: Jesucristo, Rey de los judíos. Y los líderes religiosos odiaban esto, que Pilatos puso escrito ahí, porque no querían esto, porque reclamaba que era rey de los judíos y no les gustaba esto. Porque decían, no es el rey de los judíos. Pero así es como pasó esta historia, dice el pastor. Pero lo que usted tal vez no sepa es que este fue un tratamiento especial para la crucifixión de Jesús. Pero todos los que fueron crucificados en el Imperio Romano tenían su cargo, su deuda, porque estaban siendo crucificados clavados en la parte superior de la cruz y esto se los ponía ahí para que todos vieran por qué estaban siendo crucificados. Y Nerón, cuando hacía crucifixiones en ese tiempo, él hacía crucifixiones y a lo largo de la carretera ponía a estas cruces y ponía arriba en las crucifixiones las señales de las que crucificaba y decía, hey, este es un aviso. Este no pagó su deuda o esto era como un aviso. Podría ser tú si lo haces esto o aquello. Ten cuidado porque puedes ser tú mismo colgado en esa cruz. Entonces Pablo dice, mira, tus pecados, tus cargos, todas tus deudas que han sido en contra tuya y por lo que te han condenado, la culpa que llevas, la vergüenza que llevas, los secretos que guardas, Jesús los ha quitado y los ha clavado a la cruz que murió por ti. Porque en realidad los líderes religiosos pensaron que el pecado de Cristo, que era una blasfemia, que era la ley del, que era el rey de los judíos, dijo que era hijo de Dios, por eso murió. Pero lo que en realidad debería haber sido escrito en esa tabla, se clavó a su cruz, fue tu pecado. Fue mi pecado, dice el pastor. Debe haber sido leído inmoralidad, idolatría, odio, celos, rabia, ambición, egoísmo, embriaguez, envidia, actos de la carne que vemos en Gálatas 5. Gálatas 5 dice todo eso. Eso es lo que debía haberse escrito. Porque cuando Jesús fue a la cruz por nosotros, murió por nosotros. Tomó nuestro pecado sobre sus propios hombros. Y como resultado, somos perdonados. Nuestra deuda se cancela. Y Jesús triunfó. Hay un pastor, teólogo, escritor, es un maravilloso escritor que se llama N.T. Wright. Si han escuchado o leído este hombre, pero nos da esta declaración. Dice, la cruz fue la victoria de la debilidad sobre la fuerza, la victoria del amor sobre el odio. Fue la victoria que consistió en que Jesús permitió que el mal le hiciera lo peor y nunca intentara combatirlo en sus propios términos. Cuando el poder del mal hizo su último movimiento, Jesús todavía no había sido vencido por él. Llevó el peso del mal hasta el final y lo sobrevivió. Si el poder y los principales, los poderes, los gobernantes y las autoridades pensaron que habían golpeado a Jesús, pero se dieron cuenta hasta el final que todo era parte de su plan, que tenía que ir a la cruz para que pudiéramos ser restaurados, para que pudiéramos vivir, que nuestro viejo yo, nuestra carne serían desechados. Jesús ha ganado. Es triunfante. Y como resultado, podemos saber para siempre que somos completamente salvos. Completamente salvos. Y debido a que somos completamente salvos, debido a esta muerte y resurrección, Él debería recibir nuestra alabanza sin fin, por siempre. Y recordar lo que Él hizo o hizo por nosotros. Y lo que significa que somos nuevos en Cristo, porque vivimos esta vida nueva. Y por eso tenemos que seguir avanzando y tenemos que ir hacia adelante.
Tenemos que desarrollarnos en Cristo, no regresarnos, no retroceder, sino seguir avanzando. Oremos, dice el pastor. Señor Jesús, te damos gracias por la cruz. Oh, una vez más, se me recuerda qué tan bendecidos somos, Señor, de vivir porque vemos esta escritura, Señor, por uno de tus seguidores, Señor, que fue escrito para cambiar, y aún después de tantos años podemos leer esto y se nos anima, Señor. De esto que fue escrito a los colosenses, que se nos reta aún el día de hoy. Y yo sé, dice el pastor, que aún se me regresa el día de hoy porque me recuerda. Y se nos olvida, Señor. Pero por falta de recordar esto, necesito recordar que estas palabras de Pablo a los colosenses, tengo que saber que la libertad que tengo por lo que hiciste en la cruz, que todo eso, que toda esa culpa y vergüenza y todo, tú, por ti, soy libre porque tú ya la pagaste, Señor. Y que no tengo que hacer nada, Señor. Que no tengo que comportarme de una forma u otra. Solamente que puedo descansar en tu gracia, Señor. Y que tú me haces justo. Y tú me haces santo. Y tú me haces lleno. Tú me llenas con tu gracia, Señor. Y te estoy agradecido por eso, Señor. Muchos de nosotros en este cuarto, en este lugar, Señor, entendemos y se nos recuerda que podemos recordar esas cosas y que experimentamos y que lo hemos sentido, lo hemos probado, esa libertad, Señor. Y podemos recordarla y podemos descansar en ti. Pero también sé que hay tanta gente que aún no tiene eso. Que aún camina en sí mismos y que no saben la esperanza que pueden tener en ti. Que no saben tu gracia, que no conocen tu gracia, que caminan con culpa, con vergüenza por las cosas que han hecho o que les han hecho y que no saben que la respuesta eres tú, Señor. Trae una unción fresca a ellos, Señor. Recuerda que tú fuiste a la cruz por ellos, por sus pecados, para que no carguen esa culpa, Señor. Voy a hacer una pregunta, dice el pastor, mientras cerramos el servicio el día de hoy. Que si usted está aquí en este recinto o si usted está en línea y si jamás ha entregado su vida a Cristo o si jamás lo ha aceptado, de caminar en su gracia, de caminar en su libertad, y si usted es ese pecador y quiere dar su vida a Cristo y si nunca ha tomado esa decisión, hoy es el día de tomar esa decisión, de juntarse, de tomar parte de ese grupo. Si usted está en línea y quiere decir sí, Austin está monitoreando y él verá que usted está presionando ese botón. Si usted está aquí en persona y quiere tomar esa decisión de dar su vida a Cristo, todo lo que tiene que hacer es levantar su mano. Todo lo que tiene que hacer es levantar su mano y decir, yo quiero dar mi vida a Cristo. Maravilloso. Señor Jesús, estamos tan enamorados de ti, Señor. Tú has cambiado esto, Señor. Tú nos has hecho grande. Tú rebosas y te rebosas tanto de abundancia y de gracia. Y te damos toda la adoración y en tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, Iglesia.